Bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saludo a su amigo Salvador Rotera Obanel con el tema del día de hoy: cierre fiscal de personas morales, régimen general. Para ello, nos acompaña alguien ya muy conocido de todos ustedes, una persona muy preparada, una persona muy capaz que conoce mucho del tema y que siempre me enorgullece decir que es, soy su amigo. Eh, es el licenciado en contaduría y especialista fiscal Sergio Abarca Telles. Un gusto y un honor estar aquí en, este, en esta mi casa, la siento como mi casa. Creo que lo ha sido desde que iniciamos y realmente nos conocimos y somos compañeros de la parte docente y en la parte profesional que nos ha unido mucho en este sentido. Y uno de ellos es este, exactamente. Este es este. Además, ambos, ¿qué? 35 años ya de aquí en la facultad. Sí, ya, eh, nos, creo que a ti también te dieron la, la medalla de 35 años de estar eh, dando eh, clases aquí en la facultad de contaduría en la materia de fiscal. Y yo que recuerde vine por dar unas clases y por actualizar una parte, pero creo que no me ha acabado de actualizar definitivamente. No, 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 yo es lo que, yo es lo que eh, eh, siempre he dicho que yo, yo entré aquí porque me iban a hacer mi examen profesional y creo que todavía no termino el examen profesional. No, y parece mentira porque al final de cuentas es una, una es, es como cuestión de vida nunca acabas de aprender, pero en este en esta parte fiscal la cual puede ser muy radio, dice quién se va a dedicar al área fiscal. No, es tan uh, árida, difícil, cambiante. Este, hay cosas que son importantes. Eh, en mi punto de vista, encontré realmente una, una, entender qué función tenemos es una dar, tener la posibilidad, la oportunidad de estar dando clases, expresar, tener el contacto con la gente es agradable. Dos, el estar aquí con ustedes en radio, de revista es una forma también muy importante de estarte actualizando y retribuir mucho de lo que te está pasando en la parte profesional y eso es muy eh, me agrada mucho me siento me siento soy útil en este sentido creo claro, que esa parte claro pero bueno no no venimos a hablar no, de no 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 pero fíjate que hablando de fiscal con eso de que ahora ya es deducible el psicólogo sí. este llega un, un contador con el psicólogo y le dice el psicólogo este a qué se dedica Asesoría fiscal, no, señor, tiene que ir con el psiquiatra. Yo pensaba que si es hablando con el psicólogo terminando el programa pasas para allá, por favor. Sí, te digas al fiscal, necesitas un psiquiatra. Pero bueno, Sergio, ¿qué es un cierre fiscal? A ver, porque pues el programa me gusta el nombre, pero ¿qué es cierre fiscal de personas morales? O sea, tengo que cerrar la puerta. ¿De, de, de qué se trata? Mira, el tema, estamos en un contexto actualmente del país muy complicado, eh, la, recientemente toda la parte del huracán Otis, la parte que tenemos de seguridad y muchas cosas, bueno, que no es el caso comentarlo, pero dentro de este contexto que estamos viviendo, estás hablando de un tema que es una jerga, un poco el término no muy común, decir, cierre fiscal para personas morales. Eh, si me permites por un ejemplo, sería, déjame parafrasearlo, es un evento, eh, un festejo no político, no deportivo, es un festejo fiscal, déjame decirle, eh, un Oíjole, evento fiscal. La gente que nos escucha va a decir festejo fiscal, sí, lo puedes festejar. Es que, eh, es que es cuando te dicen tienes que ir a la fiesta, tienes que competir, o sea, ya estás ah. dentro de. Entonces, eh, a lo que yo iría, para llegar, por ejemplo, acaba de pasar el Gran Premio de México. Checo Pérez estuvo aquí, eh, lo, lamentablemente tuvo que salir. El otro que se acaba de terminar, donde terminó, si no mal recuerdo, en tercer lugar. Y ya estás en esa competencia. Entonces, es un festejo, eh, un evento, déjame decirlo, al cual tienes la obligación de asistir. Y en este evento son. No es para todos, es únicamente para todas las empresas, para todas las personas que le llamamos personas morales. Y cuando hablamos del régimen general, estamos diciendo las personas que tienen una actividad y esa actividad no es ni particular, vamos, es, no estás hablando de agrícola, sistema financiero, sino a lo que se dedica prácticamente a la totalidad de, la, de, de las personas morales. Entonces, este evento al cual eh, debes de cumplir y debes de asistir pues es en forma anual. Entonces, hablar de cierre fiscal es un evento al cual todas las personas tienen que acudir en forma anual. Y este evento, para poder llegar a ir como en alguna competencia, como en las, carrera, en la, en las carreras, en la Fórmula 1, pues te tienes que preparar. Tienes que preparar el equipo, tienes que preparar al piloto, tienes que llegar al evento a la hora, justo. Verificar que el automóvil esté en condiciones. Una, y tienes que respetar todas las reglas. Lo okay. vemos así, que son muy estrictas. y si, si pasas de la velocidad en tal lugar, te quitan puntos. Eh, si pasa esto, entonces tienes que cumplir con todas esas reglas. Eh, esto lo traigo a la parte que es el evento que debemos de estar y todas las personas, y debemos de observar todas esas reglas. Y muchas son muy estrictas. Y en, esas, en esta parte de estricta entra mucho un concepto que Está en este momento, eh, lo hemos vivido y ahorita es muy común hablar de lo que es la inteligencia artificial, que de alguna forma se ha vuelto, este, creo que un exceso en muchas cosas de información, algunas cierta algunas falsas, pero esto lo hemos estado viendo desde el punto de vista fiscal, en varios aspectos. Número uno, lo que fue el pago, lo que son el eh, la forma de pagos al SAT. La otra, Salvador, todo lo que ha sido la digitalización de los FDIs, que eso vino a dar un. Cambio completo a todo lo que es la, la, el control fiscal, la otra la presentación de las declaraciones, la otra la firma electrónica, la otra. Entonces, tenemos muchos conceptos que ya los estamos viviendo de tiempo atrás y, como toda tecnología, lleva tiempo aprenderla. Entonces, esto ya lo tenemos actualmente y, ¿qué implica? Es un evento que debemos de cumplir, no hay vuelta de hoja. El que no lo cumplas tiene cierto, ciertas este, contingencias. Una de ellas que es muy común, que te dice, oye, eh, si no hace, como te decían en casa, ¿no? o te decía el maestro, si no traes la tarea, este, pues te va a pasar esto, no pasas. O a ver, antaño, cuando te decían estira la mano y te daban un reglazo, sí. digo que si lo haces eso en la actualidad, te corren definitivamente de dar clases, pero a la parte que yo iría. Ibas a decir algo, perdón. No, es que de repente se antoja. <risa> <risa> Le, hay, tienes algunos alumnos que dicen: Sí, híjole, ¿por qué no tengo un metro? <laughs> no. Esa es una parte. Y una parte que comentas ahí muy importante, y lo utilizaré. Tienes que cambiar de la forma de dar clase y acercarte y entender a la persona, al alumno. Y lo mismo pasa en fiscal. No hay duda. Tienes que tener esa capacidad y hacerlo constantemente. Entonces, yo reconcluiría: el cierre fiscal es un evento que se debe de, deben de cumplir, deben de presentar todas las personas morales, que si lo parafraseamos diría que cumplas con presentar tu declaración anual de, de personas morales, esto es el próximo año, pero en el cual te tienes que preparar ya de, de, desde ahorita por todas las exigencias de la tecnología que se tiene en este momento, porque no cumplirlo te va a generar ciertas contingencias fiscales, pero aquí vendría la parte importante, Salvador. ¿Por qué es importante? Porque es una decisión, un evento que debes de controlar, de cuidar, de observar, de verlo, porque tiene efectos financieros, efectos contables, efectos fiscales que te pueden traer serias consecuencias en no cumplirlo de forma correcta. Claro, claro. Pero, Sergio, yo quisiera preguntarte, eh, ahorita la autoridad fiscal está llevando a cabo una campaña de recaudación, lo cual no es malo. Eh, está buscando que la gente cumpla y que cumpla bien y los controles para eso se inventaron pero lo está haciendo por los años 2018 19 20 21 y 22 y en algunos casos ya están revisando el 23 eh, y de repente les mandan un documento que puede ser una invitación eh, a través de correo o a través del buzón tributario sí. para que asistan a la, ante la autoridad sí. a una reunión donde te entregan un documento y te dicen: fíjate que en el año 2022, en el año 21, en el año 20, te enco encontramos estas diferencias. Eh, la gente me va a decir, oye Salvador, pero estás hablando del cierre fiscal del 23. ¿Qué tiene que ver 18, 19, 20, 21 y 22? ¿Qué? Eh, ¿Hay forma de evitar o de controlar que la autoridad no me no, eh, detecte, que no se generen esas diferencias y que el día de mañana no me estén eh, invitando o llegando correos o buzones tributarios que me quiten el tiempo en tener que ir ante la autoridad a, este, a que me diga que pues, hay diferencias? Mira, yo creo que hay formas. Lamentablemente es un sistema, es un software, es una parte de tecnología. Inteligencia artificial. Aplicación, no hay duda. Lo que tiene la autoridad ahorita, la parte del Servicio de Administración Tributaria, y viene desde todas las normas que se han dado, al hablar de la digitalización masiva de los FDIs, hablando en el caso de lo que son las facturas, eh, y todos los controles que ha puesto, lleva prácticamente una fiscalización al día. No hay vuelta de hoja. Así es. Que eso, si tú revés tiempo atrás, cuando empezamos a ver todo esto en la parte fiscal, no existía. No. Ahora, se puede evitar, digo, ya estamos hablando de que esto es máquinas. Entonces, pondría un ejemplo muy simple, Salvador. Es, ¿Qué pasa si tú haces un depósito y pones el número de cuenta y te equivocas en un dígito? Lo depositan a otra cuenta, sí, a si otra persona. Si lo mandas un correo electrónico y te equivocas en una letra, un carácter. El correo no va a llegar. Ese es lo estricto que tenemos en nuestros sistemas actuales. Y lo pongo como ejemplo porque esa es la parte que tenemos que observar. Entonces, ¿se puede evitar? No, porque puede haber un error del mismo sistema que puede generarte una invitación de ese tipo. O puede haber un error humano. De la parte de la empresa. Ok, pero ahí viene la parte importante. Eh, eh, yo diría, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que hablar de lo que es la eh, las la cartas invitación. Eh, primer punto, uno hay que realmente tomarlo y en serio. Sí. Si digo en serio, ¿en qué sentido? Evaluar realmente qué te están pidiendo. Dos, hacer el, el evaluar y analizar y meter y poner las medidas correctivas. Esas medidas correctivas muchas veces no son de un documento, sino que tienes que modificar su, tu operación, tu control interno, todo lo que se genera en la operación. Si esos puntos esas actividades tú las sigues haciendo, vas a, ver, vas a seguir generando esos errores. ¿Y a qué llegaría yo como primer punto? La mayor, carta de, la, la mayor cantidad de cartas e invitación, digo, quien genera la información es el mismo contribuyente. Y si tú la generas con errores, pues tú solito estás generando las cartas e invitación. Claro. Esa claro. es la primera parte. Entonces, no digamos que el SAT siempre se equivoca. No, sí se equivoca y sí tiene cuestiones que habría que ver. Pero si tú haces en forma correcta, pones los controles, tienes la revisión, le pones la atención suficiente, cuando vengan esas cuartas invitación y tú tengas este, este, esto controlado, visto, pues no, va, no te va a quitar el tiempo que estás tú comentando. Claro. Entonces, primera parte, sí, efectivamente, pero ¿quién genera la información? ¿No la genera el SAT? La genera el contribuyente. Entonces, si hay problemas, primero analiza qué errores tienes. Dos, si no eres tú, efectivamente, puede ser el sistema o cuestiones que por error lo está haciendo y que ya que lo que lo vemos, decimos, esta es una carta de invitación que no debería de haber sido, carajos, que es por el sistema, que viene desde 20 pesos, Salvador, en ratos sí. hasta por millones de pesos o 50 pesos, y te dan la diferencia y dice, tienes que hacerlo ahora. Esto que estoy comentando me dirían muchas, eh, muchos colegas, no, siempre, porque lo más sencillo es decir, la autoridad es la que tiene la culpa. No, no tengo la duda que el SAT también. Es entender que estás hablando de una tecnología que se ha estado adecuando y que, por supuesto, esto lleva ciertos riesgos. Y este es uno de los que estamos comentando. Claro, claro pero eh, toma, todo lo que estás comentando me sirve para decirle a la gente que nos sigue pues, que es importante, antes de presentar la declaración anual, hacer una conciliación, ¿no?, Mira, I, 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 son, aquí diríamos tres, eh, las siguientes recomendaciones. Uno, hablando de toda la parte de ingresos. Digo, son todas las facturas que se emiten y son los FDI. Bien, de que debería haber un control, lo que cancelas, no cancelas, contabilidad y toda esa parte. Bien, entonces la primera parte sería hacer esta y hacerlo mensual, que esa es la parte. Tenemos es lo el, ideal. Esa es la parte que debería... Y tenemos un visor de lo que son ingresos que eso es con toda la parte que tiene el servicio de administración tributaria. Sí. Entonces, ir viendo y conciliando. La otra parte que ya se pone como procedimiento es todo lo que tú expides de CFDI de ingresos, al estarlo tú expidiendo lo mismo que tiene el SAT. Puede haber algunas variantes y nosotros dices, oye, lo que te dice el SAT no coincide con lo que tienes. Ver porque aquí tendríamos la parte de lo que es... Eh, pago en una sola exhibición o pago en parcialidades, que habría que ver los errores de llenado, eh, cuestiones de ese tipo. Entonces, sí habría que hacerlo mensualmente a nivel de ingresos, uh -huh. para efecto de pago, desde pagos provisionales. No hay la menor duda. No lo puedes dejar para el último día. No lo puedes dejar. Dos, la otra parte es todo lo que es nóminas, el visor de nóminas. Entonces, ¿qué implicaría de una buena vez estar haciendo a octubre, noviembre, antes de tu cierre, eh, esta conciliación y, o, o confronta o cotejo, lo diría yo, de lo que tú tienes en contabilidad en tus CFDI con lo que tiene el SAT. Yo partiría a lo menos de entrada en esos dos conceptos importantes que habría que estar visualizando y el otro, por supuesto, que como procedimiento se debería de estar generando, es esto que estamos comentando, es un control un procedimiento en la, en la compañía de estar haciendo las comparaciones y los cotejos en forma mensual. Ahora, por supuesto, esto implica, hay programas ya de contabilidad que te lo hacen, no, a lo menos digo, sí tienen cierto costo, he visto algunos que no son muy, este, muy, caros. muy caros, pero que te ayudan mucho y te facilitan. Entonces, ¿qué implica un cambio? Sí, porque tienes también tú que hacer, eh, eh, trabajar la tecnología, aplicarlo en tu empresa, y es un costo adicional, sí. Costo, sí, si lo quieres ver como gasto, es una inversión que te va a quitar muchos problemas y eso es lo que tenemos que implementar. Así es, hay softwares que me permiten <coughs> hacer esa comparación, ¿no? A ver, ¿cuántos FDIs de ingresos tienes emitidos? Si estamos hablando de impuestos a la renta, ¿cuántos son tus ingresos declarados? Y tiene una conciliación, porque la autoridad también te está diciendo, oye, yo tengo ingresos declarados, déjame inventar. Eh, tengo FDIs emitidos por 3 millones y tú me estás declarando 3,5. ¿Por qué? Ah, pero es que hay una variación cambiaria. Ah, es que tuve unos intereses. Ah, es que ¿qué crees que este, vendí un activo y eso no se acumula el valor de la factura? Que son cuestiones que el sistema luego del SAT no los tiene relacionados bien. Pero adelante, Ajá. sigue. Y entonces eso me va dando diferencias. Lo mismo va a pasar con las deducciones, ¿no? Sí. Efectivamente. Entonces creo que estamos hablando de una época muy diferente. Y si me permite, yo pondría un comentario adicional. Estamos hablando 100% técnico, pero. Si me permite, yo diría, oiga, usted que está en la administración encargado, usted que tiene la responsabilidad, usted que es el dueño de la empresa, punto que tendríamos que darle como recomendación, no sé si estés de acuerdo con lo que va a decir, es decirle a su contador, a la gente que está encargada, que al mes de octubre saque su conciliación contable fiscal, para, bueno, para, lo parafraseo, que le diga cuánto se ha generado de impuesto sobre la renta y de PTU, que haga todos los cálculos. Uno, dos, que vea qué problemas hay en contabilidad, porque esto implicaría hacer también una revisión a la contabilidad, a las cosas que se están registrando, cómo se están registrando y los problemas que se están generando y que se tienen que atacar desde este momento. Eso tomarlo desde el punto de vista financiero, ¿para qué tomar la provisión si necesitas el ingreso para marzo, enero, que lo tengas tú? Dos, cuánto se está generando para que lo reconozcas en tus estados financieros. Y tres, esta es un, debería de ser, no sé qué opinas tú, una regla normal de procedimiento que se debería de hacer cada mes. Cada mes, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero además, eh, fíjate que lo que estás diciendo, la palabra que voy a usar no le gusta a la autoridad. Pero lo que tú estás hablando es una planeación fiscal. No, no es planeación, pero es que la planeación para mí no es el buscar cómo evitar pagar impuestos, sino el ir viendo y, y, y ser previsor y planear mis flujos de efectivo para cumplir con mis obligaciones. Para mí eso es una planeación fiscal. Una planeación fiscal es aquello que me permita ir verificando cuánto tengo que pagar, cómo lo tengo que pagar, cuándo lo tengo que pagar, ir haciendo la reserva para ello. Eh, Estoy de acuerdo si tú lo ves en este sentido. Yo lo consideraría más como una... Eh, vamos... ¿Una eh, estrategia, un, una una, una este, administración fiscal? No, una administración financiera, contable, que debe de generar... vamos, una administración responsable, uh -huh. previsoria, una, hacia adelante, dos, de control, y evitar muchas contingencias y riesgos, problemas que pues, tienes que evi evitar. Así y, es. Y eh, yo creo que ese sería el punto, y estoy de acuerdo, es una planeación, sí, estás planeando tus actividades, estás planeando tu operación, no estás hablando de nada diferente, así como puedes planear qué compras y no compras, estoy de acuerdo contigo. Sí, así es como puedes hacer, a ver, mi plan para comprar mi casa. Sí. Hiciste un plan para comprar tu casa, así, por lo mismo tienes que hacer un plan. Para que ese plan se cumpla y puedas cumplir con tus obligaciones. Y mira, el tema que, que, está, que estás comentando y de programa es un tema eh, que se vuelve rutinario. Es un, un tema en el cual aquí conviven las empresas grandotas, chiquitas, pymes y todas. De todas. Entonces hay cuestión que sí tendríamos que ver qué tipo de empresas para ver qué. ¿Qué tipo de, 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 de control se debería de poner? Porque no tienen la misma capacidad administrativa en ese sentido. Así ¿no? es. Oye, Sergio, también eh, eh, creo que un punto que se vuelve importante es que todos los impuestos que yo haya retenido, llámese IVA y llámese impuestos sobre la renta, si no los entero, la erogación corre el peligro de ser no deducible. Sí. ¿Cómo puedo controlar? Hablemos ahorita de sueldos, si te parece. Sueldos lo estábamos viendo con el visor. Hay un visor de nómina. De nómina, que ese es el que ten, tienes que estar, vamos, procedimiento debería, sugerimos, se haga mensual y estarlo controlando. Lo que tiene el SAT, lo que está declarado, con CFDI, con lo que tienes en contabilidad, lo que estás declarando, o sea, contabilidad, declaración y CFDI, haya eh, coincidencia y si hay diferencias, estén conciliadas y se, y se tengan identificadas. Fíjate qué importante es lo que dices, y ese visor... Lo, lo, está en la página del, del SAT. Sí, correcto. Ok. Para quien no le guste ponerse a averiguar dónde está la página de mi despacho, está la liga para que lo puedan hacer. Entonces andas ligando fiscalmente. Ando ligando fiscalmente. Ándale, ¿qué sí, claro, para que se haga interesante, ligue. A ver, en www.rotter.mx sí. eh, aparece una pestañita que dice indicadores, no, autoridades, perdón, en autoridades. Están diferentes autoridades, entre ellas está el SAT, están en orden alfabético, se va al SAT y hasta abajo, porque también están en orden alfabético, dice visores. Y están dos ahorita: el visor de deducciones personales y el visor de nómina. Entonces, si no quieren andar averiguando dónde está, que la página del SAT también es muy amigable porque arriba, a la derecha, tienes un buscador y le pones la palabra visores y entra. Pero bueno. Ese es un punto. Son dos opciones para que lo puedan acceder a ese visor y estén descargando ese visor de nóminas y vayan viendo que lo que están pagando es lo que está en sus FDIs y debe de estar en su contabilidad. Correcto. Debe de ir amarrando. Sí. Entonces aquí estás hablando del cierre fiscal desde el punto de vista impuesto sobre la renta, a lo uh -huh. que hemos estado refer referenciando. Estamos hablando de toda la parte que son ingresos y toda la parte de lo que son deducciones. Y ahí estás hablando de una deducción que es normal y común. Todo lo que son sueldos. Y ahí yo, si me permite, sería un punto adicional. Hay un concepto que se llama subsidio para el empleo. ¿Qué es eso? Algo que, aunque no creas, es como nadie ah. sabe que existe. Nadie lo ha visto, pero todos, todos no saben que, que, existe. que existe. Y sabes de quién estábamos hablando. Bueno, ah. ok. No, eh, eh, prácticamente ya su utilización por los, los importes son este, mínimos pero no quiere decir que todas las empresas, le, vamos, hay empresas en las cuales si les es aplicable, te puedes tener uno o dos trabajadores, que de alguna forma es la cantidad que, que se disminuye a los empleados del sueldo y que podría generar inclusive hasta una devolución o una cantidad adicional que de momento tiene que pagar este, la, la empresa, el patrón, aunque realmente quien no paga es el, el gobierno, por llamarlo de esta forma. Entonces aquí nada más que quisiera yo mencionar. Hay diferente tipo de calcular nómina, semanal, quincenal, mensual. Si lo haces semanal, pues tienes que hacer un ajuste y tienes problemas luego con lo que es el subsidio. Esto, si no se controla bien, sí te puede generar también cartas invitación, pero aquí sí es error por no estar haciendo en forma correcta la determinación de lo que es el, 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 el subsidio para el empleo, lo cual te, te estaría generando un problema. En la el importe de las retenciones que tú estás pagando de, de impuestos sobre la renta. Efectivamente, de efectivamente. Entonces, ese es otro punto que la gente tiene que ir contemplando. Eh, ¿Valdría la pena que yo fuera verificando que mis pagos de impuestos estén amarrados y que no haya diferencias entre mi contabilidad, mis FDIs y mis declaraciones? Estoy hablando retenciones de honorarios, retenciones de reciclo, retenciones de arrendamiento, etcétera. Todas las retenciones que tengas, renta, Ahí en renta tienes un abanico, sueldos, honorarios, arrendamiento, reciclo, dividendos, su, dividendos, int, bueno, intereses dependiendo de, de, de a quién le pagues eh, intereses. Quién, entonces, tienes una eh, pagos al extranjero, uh -huh. entonces tienes un abanico, lo cual sí habría que estar haciendo la conciliación que tú dices, o no conciliando, verificando las partidas, cotejando. Eh, Sí puede haber variantes o diferencias, pero tenerlas identificadas y justificadas en ese sentido. ¿eh? Totalmente. O desfasamiento de, de tiempos. Bueno, no es el caso entrar a ese punto. Sí habría que hacerlo. ¿Por qué? Porque la, la retención, tú mencionaste una cosa muy importante. El no hacerla bien, primero te genera, pa, en el caso de una revisión, que va a ser vía electrónica de entrada, yo diría por procedimiento, pues tienes que pagar actualización, recargo en ese caso multa y en última instancia puede lo que siempre nos pone la autoridad es decir si no te portas bien te suspendo tus sellos para bien, que se puedas facturar, facturar. que ese es una eh, que la tenemos aquí todo el tiempo te equivocas sí. tantito y eso es el punto y el problema digo es la parte más sencilla en este sentido pero tenemos esa espada de, de en, encima y no la nos vamos a quitar y eso tenemos que estarlo observando mucho en este sentido uh -huh. ahora los resultados que tengamos nada más sería el punto importante de Salvador sería verlo desde el punto de vista financiero para estar considerando esta cantidad si se puede abatir, si es de más, si es de menos. Y no quiero decir que, que, que utilices algo in, indeseable, sino que sea correcto lo que estés tú determinando. Claro, claro. Eh, ¿Te parece? Vamos a una pequeña pausa. Adelante, con mucho gusto. Y regresamos. Bien, regresamos. Eh, Eduardo Karam Karam manda a felicitar, mi estimado amigo Eduardo. Eh, gracias por la felicitación y el saludo. Juan Jesús, buenos días, maestro. Cuando se compra un vehículo y no me dan la factura, pero hubo un contrato y endoso de la factura, ¿pudiera ser deducible los gastos del automóvil? Yo le agregaría, esto no lo pregunta Juan Jesús, y la, de, la, de, la deducción de la inversión. Bien, desde el punto de vista fiscal es no deducible. Tienes que tener un CFDI de adquisición con todos los requisitos. Lamentablemente, no tenemos los CFDI que son electrónicos y el endoso seguramente lo hicieron en, en, en la representación ingresa eh, del, del documento. Entonces, ¿qué habría que generarse? Efectivamente, el CFDI de la compra, de la adquisición del, eh, del, del documento y nada más diría el fundamento, requisitos generales, 29 de código, 29 no, de código. Que tengas, que esté de, que esté debidamente soportado con la documentación comprobatoria fiscal correspondiente. Así es. Pagado en efectivo, registrado en contabilidad, y Bueno, hasta déjame, ahí va. Déjame puntualizar un detalle, pero si, si Juan Jesús, como en persona moral, le compró el automóvil a Salvador Rotter, que es un asalariado, ¿un asalariado le puede facturar el automóvil? Sí. Por supuesto que sí, claro lo puede hacer, sí, sí, ese sí. no es ningún problema, ¿eh? Y no necesita firma electrónica. Puede entrar al portal del SAT con su contraseña por ser asalariado y facturar la venta de su automóvil personal. Correcto. Obviamente no va a causar IVA, ¿no? Porque no, no diga, bueno, no causa IVA porque es una actividad, un bien la enajenación de un bien mueble usado. En, enajenado por una persona que no se considera empresa. empresa. Y empresa es que tiene actividades empresariales. Así Al es. tener sueldos, no es una actividad empresarial. Así es. Eh, Mario Pacheco, buen día. Saludos, profesores. Este, gracias por el tema del día de hoy. Es muy importante y está interesante el tema. José Raúl, hola, buen día. Disculpen, ¿cuál sería el tratamiento contable si una persona moral empeña un bien equipo de transporte se tendría que dar de baja o se puede seguir depreciando y deduciendo a ver eh, la primera parte que es qué entendería como empeñar estás entregando el bien o a lo mejor eh, conseguí un préstamo porque eh, eh, creo que organizaciones como el monte de piedad eh, tienen las dos modalidades entrego el bien o me prestan el carro eh, me prestan el dinero y sigo teniendo el bien y, eh, vamos está en garantía el préstamo Ajá. que tú tienes digo por supuesto lo estaría si tú lo está, vamos eh, si ese es el caso donde tú sigues teniendo el bien y lo sigues utilizando no hay problema. Se, bueno no hay problema por supuesto tienes que seguirlo depreciando y tendrías la deducción en este caso Así es. para efectos fiscales si tú lo que hiciste fue entregar el bien ya no lo estás utilizando tú al no estarlo utilizando tanto contablemente como fiscalmente no tendrías que calcular la la, vamos, la, depreciación, no procede la depreciación y, la, y, la, deducción deducción y la deducción de inversiones así es. de acuerdo eh, en estoy parte? de acuerdo porque ambos casos tanto contable como fiscal están ligados al uso si yo tengo un activo que no uso no lo puedo deducir ni tampoco lo puedo depreciar sí. Eh, Damián Muñoz, buenos días. Cuando se renta un local por las mejoras que se hagan, se considera un ingreso, pero ¿cómo se obtiene el importe de las mejoras? A ver, eh, ¿estás hablando de persona física? No, supongo que sí. A ver, entender, me repites la pregunta, por favor. Sí, eh, esta persona, quiero entender, rentó un local. Sí. Eh, ya se le fue el inquilino y el inquilino le hizo mejoras a su local. Okay. Este, que, si, que si las mejoras que le hizo el inquilino eh, son un ingreso y que cómo determina el ingreso para incluirlo en su contabilidad. En, eh, su, ¿El nombre de, de la persona? Es eh, Damián Muñoz. Damián, la, la, aquí vendría la respuesta. Eh, sí ser, es un ingreso. Ahora, la forma de que se tendría para determinar el valor sería con lo que es un avalúo. Un avalúo. Poder, para poderlo considerar es de los puntos que se tienen en la práctica que he visto que esto no más en personas físicas cuando son algunas pequeñas adecuaciones pero pues no, no, no realmente se queda como tal y nunca, no, se, no se declara esta parte pero diría yo estrictamente eh, 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 tomando mi regla de ley si sí es un ingreso y la forma de considerarlo es a mejoras el ingreso sería con una avalúo. Así es. Eh, María Herrera dice que están, están teniendo muchas cartas de invitación por diferencias entre la DIOT de los clientes. Ese es de temporada, está. Sí, a ver, repítela, vamos. Eh, buen día, profesor. Tenemos cartas de invitación de diferencias de las DIOT que presentaron nuestros clientes contra nosotros, que cómo se pueden contestar. Bueno, la forma de contestarlo, digo, es igual a, las, a los casos anteriores. Si tú recuerdas, habíamos tenido en IVA eh, el valor de actos actividades declarado contra lo que tenías en CFDI, el, el, el IVA eh, acreditable contra tu, lo que son tus, el, tus CFDI de tus, de tus proveedores. Aquí, eh, no sé si me permitas, yo diría una parte importante. Que, eh, ¿Cuál sería mi primera recomendación? Eh, si estás hablando de IVA, el IVA va por lo efectivamente cobrado. Entonces, eh, eh, como, como respuesta diría... Oye, que te, el total de tus depósitos que tú tienes en tus cuentas bancarias, de esos depósitos, cuánto corresponde a tu facturación, a tus ventas, y eso debe de coincidirte con lo que traes en CFDI. Una. Dos. Por supuesto, esto tú se lo diste a tu cliente. Tu cliente lo que hizo fue, o el cliente lo que hizo fue considerarlo como un gasto en su caso eh, y acreditar el impuesto al valor agregado. Entonces puede haber una variación. La primera parte es que en teoría debe de coincidirte, pero aquí, estás, eh, aquí la, la carta de invitación, Salvador, habla de un elemento que no nos dan en las cartas de invitación. Una diferencia te dice de, de, tus, eh, eh, de, de la contraparte que está en Adiot, que fue lo que estuvieron considerando. Entonces puede haber errores por, la te, por el tercero en este sentido. Uh -huh. Entonces, esta parte, ¿cómo podría contestarlo? Yo creo que habría, eh, yo... Partiría de lo que eh, hacer correcta la integración de todos los FDI que expediste como prueba contra lo co cobrado, tu estado de cuenta bancario contra lo que tú declaraste y determinar tu cifra correcta. Si eso es lo que tienes, no, pasa nada. no pasa nada, pero sí aclararla y hacerla, hacer la respuesta. La, la respuesta. Juan Jesús, cuando se compra un activo, si sí. tiene algún gasto extra, eh, eh, se considera parte del monto original de la inversión. ¿aplicaría lo mismo si se compra mercancía y se tienen gastos extras? ¿Formarían parte del, del costo de la mercancía? A ver, eh, son dos comparaciones muy, muy distintas, eh, dos conceptos. Eh, hablar de lo que es un activo fijo, número uno, y hablar de lo que sería la parte de tu inventario, que, uh -huh. es la, que no sé si es el que vas a, vamos, varias, eh, ¿A transformar, a, transformar o a comprar y vender. A comprar y vender si lo que tú vas a hacer es una es eh, tu inventario tu materia prima que tú estás adquiriendo y aparte vas a tener gastos adicionales van a ser gastos de fabricación y por supuesto va a ser deducible se incorpora sí en forma global vamos en los conceptos pero forma parte de tu costo por supuesto forma parte de tu costo efectivamente uh -huh. entonces sí se considera y en el otro caso dependiendo el concepto eh, no recuerdo cuántos elementos te, ahorita en este de momento de memoria te da el, la ley de renta, creo que son 8, 10, 11 conceptos que pueden uh -huh. formar como monto original de la inversión, en su caso si ese es el punto que estás comentando si sí se debe de considerar como parte de lo que es el activo. Déjame tratar de, de, de ver si puedo recordar, re, tra, traducir un poco lo que estás diciendo y pon, lo voy a hacer con un ejemplo eh, cuando yo soy una empresa que comercializo bienes de procedencia extranjera y yo los importo, okay. forma parte de mi costo del producto no nada más lo que me cobró el, el fabricante en el extranjero. Okay. Tengo que integrar al costo de cada una de las piezas que vienen en esa en esa en esa en, esa, en ese en esa factura los gastos de la importación. Uh -huh. el, el derecho de trámite aduanero, a lo mejor el impuesto general de importación si es que se causó, eh, fletes, eh, seguros, los gastos de la gente aduanal, todo eso, o sea, mi costo de la mercancía no es nada más la factura de mi proveedor extranjero, sino tengo que totalizar y prorratear todos esos gastos entre las piezas que vienen para determinar cuál es mi costo y se vaya al almacén. Esos gastos de importación no se quedan directamente en resultados, se van al almacén y conforme vayan saliendo las mercancías del almacén lo voy mandando a resultados. Bien, eh, ya lo identifiqué, digo, no quería hablarlo de memoria, pero estás haciendo referencia al artículo. Permítame nada más hacer como fundamento, no me tengo más. Artículo 31 de la ley de renta, fracción segunda, donde te dan los conceptos que forman parte, eh, se consideran que forman parte de lo que es tu costo de tu activo o monto original de la inversión. Artículo 31, fracción segunda. Eh, perfecto, gracias. Este, Luis de Duarte. Eh, menciono, nos pregunta que ¿cuántas este, veces se puede poner en suspensión de actividades a una persona moral? Mira, es un caso, si ¿Sí? me podrían decir, ejemplo, yo ya lo podría eh, señalar, eh, eh, con el problema que tuvimos, bueno, el acontecimiento que tuvimos de hura Huracán Otis, si ustedes ven las imágenes, digo, son poco agradables, Así y eh, tenemos realmente... Un problema eh, económico en muchos sentidos que hemos estado viendo en televisión, pero todos esos hoteles pueden iniciar ahorita exactamente el periodo. Pueden ponerse ahorita en un periodo de suspensión de actividades. Sí. ¿Sí? No importa que en, otro periodo, en otra ocasión hayan estado en, en ello. A ver, nada más. Eh, ¿Cuántas eh, veces puedo poner en suspensión una, una persona moral? Pues no hay limitación. Yo que yo sepa, no se pone ninguna limitación en ningún lado. No hay limitación, una. Y la otra parte, en el caso que comentaba, curiosamente, también se puede considerar como un periodo operativo y de vuelta. Así es. es. Susana Pérez, felicita el programa. Muchísimas gracias. José Raúl, aún cuando yo siga siendo dueño del bien empeñado, ¿tendría que dar de baja ese bien en mi contabilidad? ¿Y cuando lo, lo saque del empeño, perdería el derecho a deducir? No, a que ver, yo no. sepa. Eh, eh, mientras tú tengas el, el comprobante a tu nombre, tú con eso estás acreditando la propiedad y sigue siendo tu activo. Nada más recordar que un, un bien tiene diferentes tipos de, de derecho: uno es el derecho de uso, otro es el derecho de propiedad que estamos comentando. Entonces, si tú tienes el derecho de propiedad, sigue siendo tu activo en este sentido. Eh, hay Pac Guan. Órale, ¿cómo? Este, Pac Guan. Pac Guan. Oh. No Juan, Juan. Juan, así con estilo, bueno, ok. Sí, claro. Pero, Perdón. Bueno, espero haberlo pronunciado <laughs> bien, ¿eh? Este, buenos días. Como persona física, cuando empezamos un negocio y facturamos como persona física, ¿se pueden deducir los gastos en el impuesto a la renta? No. ¿Cuando o sea, estás empezando? Cuando estás empezando como empresa. Persona física, empiezas un negocio y facturas... Lo que vendes, los gastos los puedes deducir en el impuesto sobre la renta. Ah, ok, yo, yo entendí que podías deducir el impuesto sobre la renta. Disculpen. No, los gastos los puedo deducir para efectos de impuestos sobre la renta. Sí, sordito, ahí salí el día de hoy. Perdón, no me la ve bien las orejas. No, pues, por no, supuesto que pero sí. Pero a lo de... mejor yo no hablo correctamente. No, y yo no escucho bien. Qué buen programa, ¿no? <laughs> ¿no? sé si la gente que nos está siguiendo nos está entendiendo, ¿eh? Pues no sé, pero lo he sentido muy árido. Es que es un tema muy árido. Y, y, y no, lo, no, no, lo, no me excuso. Si pues, estás excusado, no, tampoco. <laughs> no, pero trate. Eh, hay, vamos, trato de explicarlo de una forma más clara. Espero hacerlo. Y si es no, que, disculpen. Es que un cierre de ejercicio, prepararlo. Pues mira, a nosotros nos gusta estar echando relajo al explicar que, la, que las cosas sean agradables. Como es la vida, como debe de ser. Como es la vida, exacto. Pero pues explicar todo lo que tienes que estar checando, vigilando, cuidando. Tu deducción de inversiones, por ejemplo, ¿qué tengo que checar para hacer el cierre en mi deducción de inversiones? Porque ahora con eso de que la autoridad dice, tienes tantos FDI recibidos, no me cuadran con tus deducciones. Pues no, porque algunas cosas se fueron al almacén y no las he vendido y por lo tanto no las he deducido. Otras cosas que están en las facturas que me emitieron están en un en un, en un activo fijo. Y algunos los estoy deduciendo y otros no, porque no los he empezado a usar. Bueno, ahí la primera parte que tienes, si tú recuerdas cuando haces el CFDI, hay un concepto que dice uso. Ah, para eso sirve. No sé, pero es la respuesta que se me ocurre. No. Ya lo estás haciendo, ya entendí, no. ya entendí. El uso dice si es activo ahí ¿Eso lo vas. A... ¿Es horario o qué? No tampoco, tampoco. Es uso, gastos, uso, inversiones. O sea, tienes ahí y de entrada. Ese sería un elemento que había que estar considerando. Que debería de considerarlo, pero fíjate que de los documentos que me, me han llegado que me han pedido que conteste, este. Pues la, auto, la máquina, el robot que, que está haciendo esto suma todos los FDIs y dice: Tengo 3 millones de CFDIs eh, recibidos por el contribuyente y hay deducciones por 2.800 o por 3.500. ¿De dónde sale? Pues es que algunos eran compra y si eran compra estaban en el almacén y los compré el año pasado o los compré este año, pero los voy a vender el año que entra. Eso es la queja que hay de muchos contribuyentes y de muchos que nos dedicamos. Y bueno, a ver me pones atrás, tengo mucho cálculo que hacer la operación, aparte de cumplir con toda tu área fiscal y tus requisitos, y me mandas estas cartas de invitación, cuando de entrada estás haciendo una comparación que no va, o sea, no. No, 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 vamos, en un sentido lógico dirías, no podría ser en este sentido, eh, vamos, en, este, en lo que estamos comentando, pues exactamente por las variantes en la práctica. Así está hecho el sistema. ¿Qué puedo decirles para la tarde? La otra parte que tendríamos, bueno... Afortunadamente, si tú hemos hecho las conciliaciones que están, no conciliaciones, los controles que tenemos nosotros, está muy claro al tener, el, eh, vamos, porque esto a final de cuentas, nada más para concluir, Este, Salvador, eh, cuando haces todo lo que es este, eh, el, eh, el CFDI, en su caso, eh, estás hablando, el punto que estaban hablando es de ingresos o, eh, o egresos. De egresos. Ok, egresos. Pues tú tienes tu, eh, tu control donde haces el vaciado de todos los CFDI. Están soportados para lo que es el IVA acreditable, uh -huh. entonces sería tomar ese mismo concepto, ver cómo lo clasificaste, dónde se fue, y esa sería nada más la respuesta que tendrías tú que dar en ese caso. Exacto, e ese es el papel de trabajo que es importante tener. No, es la base para. Claro, declarar. claro, a ver, de mis FDIs, ¿cuántos se fueron activo fijo? ¿Cuántos se fueron al almacén? ¿Cuánto traspasé de, 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 del almacén a costo? Porque no me va a coincidir. Y si tú lo ves ahí, sería filtrar tu página, o vamos, clasificarla, irte a la parte de uso y decir: A ver, sepárame todo lo que es inversiones, todo lo que es gastos de entrada, tendrías ¿Y un Y todo lo elemento, que es compras. Todo lo, eh, de, tendrías un avance en este sentido, ¿no? Claro, claro. Y este, y hay software que lo hacen, y si no se pueden hacer formulitas muy rápido en Excel que te, de, de, te, 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 te uh, clasifican todo de maravilla. Sí. La, uh -huh. entramos a un punto eh, de usar las herramientas de la decir, tecnología hay cosas buenas pero ser contador no <laughs> te digo llega un contador con un al, al psicólogo y este el psicólogo le dice ¿a, a qué se dedica soy contador? Y, 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 ¿y qué es lo que hace? asesoría fiscal no señor Aquí no lo podemos atender, tiene que ir con el psiquiatra. Es un nivel más, más elevado ya. O sea, los que nos dejamos a esto, conclusión, estamos locos, dirías. Yo les digo a mis alumnos que hay varios mecanismos para entender la ley. El primero es estar loco. Bueno. Si estás todo. loco, si estás medio loco, medio le entiendes. Si estás totalmente loco, ya le estás entendiendo. Todos tenemos un poco de loco en la vida. Sí, claro. De sí. músico Pero, poeta y loco. Un poco. ¿no? <laughs> Efectivamente. Ok. ¿También hay un ajuste anual por inflación? Sí. ¿Que me puede hacer una diferencia? Sí. Bueno, entras a un punto adicional. Entonces, cierre, ¿qué diría nada más? Es ver toda la, hacer tu conciliación, o sea, de, me, partir de tu utilidad contable y llegar a tu resultado fiscal, que es la base del impuesto. O sea, utilidad contable es para efectos de estados financieros, para efectos fiscales sería resultado fiscal. Se asemeja al concepto, sí, con diferentes reglas de determinación. Entonces, aquí ¿qué diríamos serían eh, qué papeles o qué conceptos se habría que ver, los que hemos estado mencionando. Número uno, número dos, tus pagos provisionales, todo lo que es tu control de pagos provisionales. Número tres, tres todo lo que es la deducción de inversiones. El número cuatro, el ajuste anual por inflación. inflación. Número cinco, todo lo que son, en su caso, las pérdidas ¿qué? Fiscales. fiscales. O sea, creo que sería una base en ese sentido. Y el ajuste anual por inflación era lo que conocíamos como el componente inflacionario de activos, año de 1987, uh, donde tenías que hacerlo en forma mensual. Déjame y mucho ir por rollo. mi bastón. No, hombre, ya te digo ahorita. <laughs> digo, época de dinosaurios, definitivamente. Sí, 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 estás hablando del siglo pasado, para empezar. Híjole, gracias por el. <laughs> bueno, el ajuste anual por inflación es el reconocimiento de. es un ingreso. Vamos, este concepto, Salvador, eh, lo tomó la ley de renta de lo que es eh, el B10, uh -huh. la norma de información financiera. Entonces, eh, pondría un ejemplo muy simple que lo hago en clases si y me prestas 100 pesos en enero y te regreso 100 pesos en diciembre. ¿Quién ganó y qué perdió? A ver, no te doy 100 pesos en enero ¿qué compras en enero. Te doy 100 pesos en noviembre. ¿Puedes comprar lo mismo que compraste en enero? No. Por no. La, en este caso, por la pérdida del valor adquisitivo, así es. Eso es el ajuste, lo que mide el ajuste anual por inflación. ¿Cuánto perdiste tú por prestarme esos 100 pesos y cuánto gané yo porque tú me prestaras esos 100 cuentas pesos? Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, haces la comparación y dependiendo lo que es el incremento, entonces lo que se está aquí generando es un efecto inflacionario que tiene lo que sería eh, la utilidad fiscal tiene efectos inflacionarios tomamos, toma, tomados de las de, de la norma de información financiera B10. Y este es un concepto que en muchos casos, cuando tú ves un balance general y la compañía está muy apasivada, eh, tengo casos, he visto en la práctica que el principal problema que tienen en, en la utilidad que se está generando para el pago de impuestos es exactamente porque está apasivada la compañía. ¿eh? Sí. Entonces, eso habría que estarlo considerando. Y de ahí decíamos controlarlo para verlo, porque controlas tu operación. Oye, pero estamos apasivados hasta los dientes. Entonces, si traías esta pérdida, se te vuelve, puede volver en una utilidad. ¿Tilidad? Entonces, es un punto que habría que observar. Y si me permites, eh, como siguiente aclaración, oigan. No se vayan únicamente al vaciado, a la parte numérica y que chequen y que cuadran. Hay que echarle un poquito de cabeza, no cabeza, sino de análisis. Y yo te recomendaría una parte. Vean todas sus cuentas contables que estén consideradas en forma correcta, las que deben de incluirse y las que se deben de quitar, tanto de cuentas por cobrar como de cuentas por pagar. Esa parte casi no fíjate se... Fíjate que te iba yo a preguntar exactamente eso. Órale, entonces me adelanté. Sí, te adelantaste. Oye, fíjate que yo estoy viendo ahorita una empresa que me pidieron una opinión eh, y me encuentro con que el, en el pasivo trae tres proveedores no les ha pagado un centavo no se han movido las cuentas desde el año 2019 en estricta teoría esa ya es una deuda perdonada ya debo declararla como ingreso eh, porque creo que por ahí hay un problema no a ver son ahí dos cosas dependiendo con qué esté soportado esa cuenta uh -huh. no es lo mismo hablar de un pagaré no es lo mismo hablar de una factura uh -huh. y eh, estás hablando del 2019 a la fecha, o sea, 20, 21, 22 Ajá. y 23. Estás hablando de cuatro años. Cuatro años. Entonces, eh, digo, primera parte, eh, todo pasivo que tú cancelas, Salvador, contablemente, digo, no hay vuelta de hoja, así lo es, se, es un ingreso contable, si ese fuera el caso. Y si, era, y si es desde el punto de vista fiscal también, pero aquí tendríamos una parte importante habría que si, si estás considerando esta parte se, habría que evaluar lo que, eh, la procedencia de lo que estamos comentando entonces la pregunta que me haces no tendría una respuesta pues, está muy genérica sí, para claro. poder decir hay que hacer de, forma el análisis de qué se refiere para poderlo hacer pero sí se tiene la posibilidad y sí se tiene esa, esa, esa opción que estás comentando okay. y yo creo que otro de los puntos que hay que considerar si está la empresa muy apasivada es que a lo mejor la deuda la tiene con los, con los accionistas y valdría más la pena analizar la posibilidad de que eso se convierta en capital y no en una deuda ok, estamos hablando ya de posibles alternativas pero regresaríamos tal vez en el fondo. Es revisar, analizar que todas las cuentas sean correctas, las que estás incluyendo Exacto. de activos y de pasivos, y no quedarte en esa parte. Ya que ves los efectos y lo que estás tú comentando, ver qué solución se puede dar para disminuir esa utilidad fiscal. Pero legalmente, no estoy hablando de, de hacer algún fraude. No, por supuesto que no. Pero estamos hablando de que estás exactamente, esa es la parte importante de lo que estamos mencionando, el que tengas elementos para poderlo considerar, vamos, déjame decirlo de esta forma, es como cuando tú tienes dinero y vas a invertir, ¿dónde vas a invertir? Pues voy a buscar en. No, no voy a meterlo a la primera cuenta que se me atraviese en el, en el camino. Tienes voy a que buscar. buscar. Esto, si lo juego, es lo que tú estás viendo y qué puedo yo hacer en este sentido. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Eh, da Damián Muñoz, maestro, es una pregunta. ¿Existen casos excepcionales en que se puedan presentar complementarias sin que éstas puedan afectar para el cómputo de la prescripción? Bueno, yo creo que aquí la parte que estás comentando, eh, fíjate que viene una parte. Es que no sé si me habla de declaración mensual o anual, no, pero el efecto es exactamente el mismo. El mismo. Digo, eh, una declaración complementaria abre el periodo. ¿Nuevamente? Pero, sí, pero eh, hasta donde yo tengo entendido y así lo considero es por la partida que estás tú modificando. Exacto, de hecho así lo dice el código. No por, no por todo. No por todo. Si yo modifico eh, y aumento mis ingresos o disminuyo mis deducciones o al revés. Solamente la partida que se modifica es la que me afecta, pero hay que recordar, Damián, que puedes presentar máximo dos complementarias que te beneficien. Si presentas una tercera complementaria, a menos de que te dictamines, tendrías el derecho de una tercera complementaria. Si no, cualquier complementaria adicional a la segunda o a la tercera si te dictaminas. Si es le beneficia al fisco, sí proceden. Si te beneficia a ti, no tiene efectos. Eso se llama justicia fiscal. Eso se llama justicia <laughs> fiscal. Así es. José Luis, saludos, contador, muchísimas gracias. En temas de IVA, si una persona no declaró el ingreso, pero ese ingreso es el del año anterior y desea realizarlo en forma espontánea. La pregunta es: ¿en qué año debería enterar el IVA cuando se obtuvo el ingreso en 2022? O cuando se genere el CFDI que para el ingreso, noviembre del 23. Cuando se obtuvo el ingreso. Cuando se obtuvo el ingreso. Aquí, José Luis, lo que tendrías que sea, hacer. Se obtuvo y fue efectivamente cobrado, cobrado en el 2022. Porque, y tendría que ser en el mes correspondiente. Sí, porque puede ser de este año, pero el cobro es en este, ¿no? O a sea, perdón, no. es año pasado Así y esta es. se cobra. Aquí se, estaríamos hablando de actos o actividades, no de ingresos. Ok. Estamos hablando de actos o actividades. Si el dinero entró en la cuenta, déjame inventar, José Luis, en, el, en el febrero del 2022, y ahorita tengo que hacer el CFDI, no puedo hacer un CFDI con fecha de febrero del 22, lo voy a hacer con fecha de hoy, es más, ni siquiera de ayer puedo ya. Este, lo hago con fecha de hoy, lo pongo PPD. Y le señaló en qué fecha fue cobrado. Y digo, esto, este CFDI fue cobrado en febrero del 22. Con eso la autoridad sabe que este CFDI que tú estás emitiendo en noviembre del 23 no pertenece a tus ingresos y a tus actos o actividades del 23, sino del 22. El, el, el CFDI no genera el impuesto. Exacto, es el, hecho, el acto, es el acto supuesto en ley, el supuesto. Así es. Entonces con eso puedo llevarlo al 22 y pagar el impuesto en el 22 con su actualización y recargos porque es esponta, extemporáneo, pero espontáneo. No hay multa. Sí. Fíjate que como, como se ha estado presentando el programa, eh, hemos estado. ¿Ya se nos está acabando? Sí, eh, pero hemos estado en diferentes tópicos, en diferentes conceptos. Eh, y me parece muy importante la forma que lo ha llevado Salvador porque el cierre fiscal no implica nada más impuestos sobre la renta, no implica tu, eh, tus demás impuestos a los cuales tú estás en tu régimen. Eso es lo que habría que estar observando, no únicamente sí. centrarte en la el parte de renta. La renta. Entonces lo que hemos, este, lo que ha pasado con las preguntas que gracias a todos que nos han, han estado apoyando o no apoyando, han tenido la atención de hacer la, la pregunta, nos han llevado a decir, oigan. Esto que estamos viendo de diferentes impuestos también juega para el tema que, está, que estamos así es, considerando. Así es. Pues el tiempo se me acabó, Sergio. Gracias, gracias por estar con nosotros y por compartir tus conocimientos. No, gracias y no bajemos la guardia y no bajemos la guardia en sentido fiscal. Gracias. gracias por la oportunidad. Les agradecemos a todos su participación y los invitamos a que nos sigan eh, eh, sintonizando en el programa de consultorio fiscal. Los invito a la semana que entra a que eh, vean el cierre fiscal de personas morales Recico. Muchísimas gracias. Se despide su amigo Salvador Rotero Valen. Hasta la próxima.